vas a afeitar, papá? No, lo haré el sábado, si vamos al pueblo. ¿A qué iremos sin dinero? Aquel hombre dijo que nos tendría el dinero cuando le lleváramos las 40 reses. Mejor será que hagas el desayuno. Ahí viene tu hermano. Jack, creí que ya habías enterrado esa piel acerrada. Decidí desayunar primero. Entonces, escóndela. Tiene la marca de la ponderosa. Si un hombre le roba a su vecino, por lo general entierra la piel, ¿no es cierto? ¿No les dio tiempo? Bueno, no creo que te importará que lo hagamos después de desayunarnos. ¿Verdad que no, Cartwright? No, claro que no. Y creo que no sería preciso enterrarla si me hubiera pedido esa vaca. Oh, pues yo pensé que mejor sería que no molestáramos a un hombre tan importante como tú. Siempre que un hombre me pide carne, no se la negaré, se la daré con gusto. Teniendo tú miles de reses, lo creo muy generoso. Pero cuando no me la pide, es un ladrón. ¿Me llamas ladrón? Ya me has quitado tierra, Josh. Tu rancho está situado más de un kilómetro dentro de mi terreno y yo no he protestado por eso. No estarás pensando echarnos también de nuestra tierra, ¿eh? ¡Gos! Estoy en la ventana. Descuida, papá. Dispararé tan pronto como tú lo ordenes. Cinturón, Ben. Ahora desmonta. Jack, saque el caballo de en medio. Oye, Ben, has estado empujando a la gente tanto que tal vez hayas olvidado cómo se siente el que es empujado. Yo he empujado, dices. Llego aquí y veo ese cuero con la marca de la ponderosa. Uno de tus hijos me apunta con un rifle. ¿Quién empuja a quién? Aunque insistes en que nuestro rancho está dentro de la ponderosa. ¡Sí, no lo está! Tú tienes dinero y probablemente podrás probarlo y echarnos de aquí cuando quieras. Yo, de ser así, lo habría hecho hace tiempo. Sí, ahora por una sola res. ¿Lo vas a intentar? ¡Oh, Josh! Te voy a decir algo que no debes olvidar nunca. No nos gusta que nos empujen. Oh!
hombre. Ahora no parece tan importante. Papá le hizo perder importancia. ¿Por qué creen que fue así? Le ganaste, ¿no es verdad? Fuiste el vencedor. Sí, es cierto. Solo que no fue tan sencillo como ustedes piensan. ¿Papá? Salió antes del amanecer. Quisiera que no hiciera eso. Le preocupa los robos de ganado. Le oí anoche paseándose por aquí como un león enjaulado. Ah, pero nada logrará solo. Él sabe que no es posible. Pues lo intentará. Eso es lo malo. Cree que tiene 20 años todavía. Debería descansar más. Díselo tú. Alguien debe hacerlo. No cuenten conmigo. Días. Gracias. ¿Tuviste una caída? No. ¿Tropezaste con una rama baja? No. ¿Un puñetazo? ¿Qué ocurrió? Tuve una trifulca. ¿Una trifulca? ¿Con quién, papá? Oh, olvídenlo. ¿Olvidarlo? ¿Por qué? Porque si les digo con quién fue, ustedes irán allá enseguida furiosos y buscando pelea, y antes de que lo puedan evitar habrá disparos y alguien saldrá herido. Voy a cambiarme ahora. Quisiera saber con quién fue. Y yo también. Un hombre de la edad de papá no debía estar peleando así. La edad no tiene que ver con eso. Nunca he visto un hombre que no crea que es tan fuerte como cuando era joven. Sí, como el viejo Sam Lucas que peleó contigo, ¿recuerdas? Sí, creo que tenía como 75 años y era liviano como una pluma. ¿Te hizo huir? Claro que huí, iba a romperme la cabeza con un pico. Creo que debíamos hablarle a papá y decirle que no trabajara tanto. ¿Y qué le diremos? ¿Que se siente con su pipa y sus pantuflas? Yo no. No es eso, pero... podríamos decirle que dejara un poco el trabajo físico y que se dedicara solo a vigilar. ¿A vigilar, papá? Oh, ¿por qué no? ¿Otros rancheros lo hacen? Sí, eso es cierto. Tal vez le convenzamos. Bueno, podemos intentarlo. No será fácil, pero aún así hay que intentarlo. Papá. Oye, si todavía están tratando de averiguar con quién peleé hoy, olvídenlo. No, no es eso. Es que no queremos que pase otra vez. Bien, lo evitaré. Ahora dejémoslo. Según cálculos que he hecho, hemos perdido unas 200 vacas en solo 3 semanas.
Si esto sigue así, nos quedaremos sin ninguna. Sí, por eso debemos hacer algo. Quiero que lo echen a suertes. Uno irá conmigo. Los otros se quedarán. ¿Qué? Escucha. Habrá que ir hasta las montañas. Es un viaje largo. Y de noche hace bastante frío. ¿Y quién sabe lo que pueda esperarnos allá, papá? Si ustedes buscan no acompañarme, puedo ir con Hobson. Oh, no, la verdad es que nosotros... Bueno, creemos que debemos ir todos. ¿Todos? Debe quedarse uno al menos. ¿Por qué no tú? No me quedo nunca. Sí, es cierto que tú siempre has ido. Y por eso mejor será... Creemos que debes tomar las cosas con más calma, ¿sabes? Sí, solo vigilar. Ustedes han pensado que me voy poniendo viejo ya, ¿no es eso? No, no dijimos tal cosa. A ver, ¿qué dijeron entonces? ¿Qué dijimos, Adam? Tú sabes lo que dijimos. Sí. ¿Y bien, Hoss? Pues, verás, lo cierto es que debes descansar un poco más, papá. Cuando uno llega a cierta edad, debe tomar las cosas con calma. No es que te acueste todo el día a dormir sin hacer nada. No, eso espero. Pero un hombre que tiene 3 hijos no tiene por qué hacer él solo todo el trabajo. Bien. Tal vez sea así. Sería bueno poder descansar un poco. ¿No te importa? ¿Le sorprende? Pensamos que... No piensen más y salgan pronto. Se les irá el día entero en hablar. Nos vamos ya. Vendremos a los cultos. Y con los ladrones. Les espero a cenar. Adiós. Sí. ¿De veras estarás bien solo? Sé cuidarme todavía, Hoss. Esto no tiene salida. Las huellas dicen lo contrario. Entran, pero no salen. Tal vez pasaron al otro lado. ¿O estarán aún ahí? No me gusta nada esto. Tal vez sea una trampa. Quieres hallar a esos ladrones, ¿no? Sí, pero no quiero que ellos me hallen a mí. Debemos ir con cuidado. Vamos. No sé lo que ustedes harán, pero yo voy a bajar del caballo. No me quedaré aquí como un cuervo en un poste. ¿Es grave? No lo sé, Adam. Aún no he mirado. Bien, lo haré yo.
adentro y salió la herida, Slade. Alan, nunca volveré a darte bromas por ponerte siempre camisas limpias. Oh, yo sabía que esto iba a pasar. Lo hacía por eso. Así dejará de sangrar. Te curarás en un par de días. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Joe. Solo que estamos en un aprieto serio. Los caballos huyeron. No tenemos comida ni agua. Y no vamos a poder marcharnos de aquí. Parece que ellos usan balas, de verdad. Y por si eso fuera poco, va a ser frío esta noche como para helar a un oso polar. Y no podemos ni prender un fuego. Algo logramos. ¿Qué? Hallamos a dos ladrones. Ocupaciones, le la lo le baliga, de la mejor que coma. No aguantaré un rato. Deben estar al llegar. Tal vez duerman fuera hoy. No, dijeron que iban a volver al oscurecer. Además, no tienen comida. Ellos volverán. ¿Eh? Como Jos también, él por la ole lo que cocino y vendrá para comer mucho. Sí. ¿Qué estás oliendo? No puede ser. ¿No puede ser qué? Oh, es que juraría que huelo lo que Hop sin cocina. Oh, estamos lejos de casa. Tú no puedes oler desde aquí lo que Hop sin cocina. Bueno, no estés muy seguro. Una vez Hoss olió pavo asado en una tormenta de arena. Y cuando pasó la tormenta y llegamos a casa, había pavo. ¿Lo recuerdas, Hoss? Sí. Quisiera no recordarlo. Lechón asado con batatas. Venga a comer. Lechón asado con batata. Si lo sigo dejando en el horno, se secará. Creo que debe haberles pasado algo. No lo lulo. ¡Pues lo coma! No tengo mucha hambre, Hobson. Aún si algo pasó, usted, ¿qué saca con no comer la ola? Por si acaso, vuelve a poner eso en el horno. ¿Quiere que me quede en el despierto toda la noche vigilando esto? No, déjalo en la cocina. Yo lo calentaré cuando vengan los muchachos. Cuando vengan, será un carbón. Hace tanto frío aquí que ya no siento las orejas. ¿Y Carly? Está vigilando a esos Cartwright. Hacía un disparo de vez en cuando, solo para que sepan quién es el jefe. ¿Tienes dudas de quién es el jefe aquí? Oh, no quise decir eso. Hay veces que el café caliente es mejor que el whisky. Y esta es una. ¿Qué hora será? ¿Qué importa eso? Cuando salga el sol será de día. ¿Piensas que cuando amanezca podremos matar a los Cartwright y seguir con el ganado? Claro que sí. Yo no haría negocios con Joe Statham si no supiera lo que hago. Oh, ya sé que lo tienes todo planeado. Sin sus caballos no podrán irse esos tipos. Uno está herido en una pierna. Pero no será fácil sacarlos de donde están metidos. Ah, los sacaremos. Eso sí, a Ben Cartwright no le da por venir a ver lo que les pasa. El viejo Cartwright. ¿Y qué puede hacer él? ¿Qué puede hacer?
Bueno, es solo un hombre más, ¿no? A veces un hombre más es demasiado, ¿sabes? Los Tatum llegarán mañana para ayudar con el ganado. Seremos seis entonces. Tres se encargarán de los cachorros que atrapamos y aún quedarán tres contra el viejo. ¿No es suficiente? Debe serlo. ¿Sabes, Jake? Una bala mata a un hombre. Sea Cartwright o no. Eres nuevo aquí, ¿no, Johnny? Sí. Eso es lo que necesitas. Alguien nuevo que no tiemble ante Ben Cartwright. Me encargaré de él. Johnny, será mejor que no falles. Ese tipo tiene buena puntería. Y está bien resguardado. ¿Dónde está? ¿Ves las rocas aquellas? Sí. Hay una grande a la izquierda y varias pequeñas a la derecha. Sí. Pues él está detrás de las pequeñas, a donde no llegan los disparos. Llegarán. ¿Te vas a tirar desde el cielo? No. Todas las veces que fuimos a Virginia City, tú te ocupabas en visitar chicas y José en tirar gente al suelo. ¿Sabes lo que yo hacía? Lo pasabas de visita en el banco. Sí, asegurándote bien de que no iba a quebrar. No, yo estaba aprendiendo a jugar al billar. La roca más grande es la banda, ¿entienden? El tipo que está escondido es el Mingo y... y de aquí saldrá la otra bola. ¿Le diste, Adam? Creo que sí. Lo estudié bien. ¿Qué hiciste? ¿Cambiaste de posición? No, uno de esos idiotas disparó de rebote. Ya papá debe haber salido hacia acá. Lo dudo. Después de haberle dicho que lo debía tomar con calma, creo que debe estar sentado esperándonos. ¿Saldrá ahora, señor Carlyle? Sí. ¿Y la Virginia City a buscar al alguacil? No, no es necesario. Ah, ¿cree que no ocurrió nada? Sí, eso creo, Hobson. ¿Qué tienes ahí? Empalelalo. Esto para yo y el señor Adam. Y esto para el señor Hoss. Sí, creo que está bien. Diga al señor Hoss que tengo una gallina para comer. Se lo diré. ¿Y para nosotros qué habrá? Soy muy buen chiste, ¿verdad, señor Carlyle? Solo que no me hace gracia. Tengo que matar otra gallina, pelar otra gallina, rellenar otra gallina y cocinar otra gallina. Muy gracioso. Adiós. No salía. Otro paso. Ahora dame ese rifle. Y tu cinturón. Con que así va a ser ahora, ¿eh? Te doy una paliza y luego no voy a poder pasear por el campo sin que me quites las armas. No te gusta perder, ¿no es cierto, Ben? Tú robas mis reses. Estás en mis tierras. Y quizás ahora mismo uno de tus muchachos está escondido apuntándome. Si fuera verdad, ya habrías caído hace rato, Ben. ¿Con que puedes devolverme eso? Te lo devolveré después. Te has puesto así solo por una res, Cartwright. Ya te lo dije antes, Josh. Si un hombre necesita comida, solo ha de pedírmela. Pero la Ponderosa ha perdido cientos de reses en 2 o 3 meses. No busco lo que tú robaste.
Y yo no tengo que ver con las otras, a no ser que creas que también fue culpa mía. Si yo lo pensara, te lo diría. A ver, dame mis armas. Las dejaré como a un kilómetro de aquí. Solo así te daré la espalda. ¿Qué te pasa, Ben? ¿No confías en mí? No, no confío en ti, Josh. Y ahora tengo que irme. Oh, ustedes siempre tienen cosas importantes que hacer, ¿no? Creo que es importante. Busco a mis hijos. ¿A tus hijos? ¿Qué pasó? ¿Acaso es que se han perdido? Salieron hacia acá ayer a buscar a los ladrones de ganado y no regresaron anoche. Yo voy a buscarlos. ¿Y vas solo? ¿Nadie más irá contigo? No tengo tiempo de ir por nadie. Son mis hijos. ¿Qué harías si fueran los tuyos? ¿No has visto nada aún? No. Si es que viene, no tardará mucho. ¿Y tiene que subir por ahí? Cuando lo haga, no erraré el tiro. Sí, eso si viene él solo. Si trae otros hombres con él, dispara algunos tiros y nos iremos de aquí enseguida. Hey, ¿cómo está Kerly? No se acercará a otra roca más. No creo que sea grave. Ya paró de sangrar. Se pondrá bien. Vaya, daría cualquier cosa por un whisky. Debí pensar en eso. Yo lo hice. Compré una botella y la traje. Hey, ¿dónde está? Se la di a Kerly. Él la necesita más que tú. Dile que si le sobra algo, me avise. Quizás con un trago logre calentarme. Tú liquida al viejo Ben Cartwright y te regalaré una caja de whisky. Ya tardaron bastante, ¿no? Oh, no somos ricos para comprar caballos y nos ahorcarían por robarlos. Vinimos tan a prisa como pudimos. ¿Por dónde vinieron? A campo traviesa, según dije que vendría. ¿No te encontraste por ahí con Ben Cartwright? Sí, lo vi cuando acababa de salir. Me sorprendió y me quitó las armas que traía. ¿Y por qué no te mató? Porque hablé con él y no dejé que lo hiciera. Yo sé tratar a Ben Cartwright. No tenemos que preocuparnos por él. Johnny lo aguarda. Entonces no fue al pueblo a buscar hombres, ¿eh? No. Parece que los Cartwrights se están descuidando. Puede que sí, puede que no. ¿Dónde está Johnny? Vigilando el lugar por donde Ben subirá. Gus, ve tú con Johnny. Oh, espera, no es necesario. Johnny es un chico listo. No se le escapará ni una liebre. Tal vez no se le escape una liebre, es cierto. Pero hablo de Ben Cartwright, no de una liebre tonta. Gus, ve a acompañar a Johnny, según te dije.
Ben te tiene asustado. Él no es un gigante, Josh. Ya lo sé, pero no quiero correr riesgos. ¿Dónde está Kelly? Lo puse a vigilar a esos tres muchachos. Uno de ellos disparó y le dio, está herido. Te dije que tuvieras cuidado, ¿no? Jack, Gus irá con Johnny. Tú vete con Kelly. ¿Ves esa roca que termina en punta? Está escondido cerca de ella. Mejor será que lo llames. Creo que está demasiado nervioso. Vamos a tomar café. ¿Dónde está el ganado? Arriba en la meseta. Hay buen pasto allí. Y no puede extraviarse. ¿Qué te preocupa? Ben Cartwright. Ya te dije que tengo ya a Johnny. Ya sé lo que me dijiste. Johnny se encargará de Ben. Johnny es muy joven y no conoce a Ben Cartwright. Pero él tiene que subir por donde Johnny está esperándole. Y yo sé que no fallará. No está allí. ¿Qué quiere decir con eso, Gus? Pues eso mismo, que busqué a Johnny y no lo encontré. No debiste dejar a ese muchacho solo. ¿Por qué no enviaste a un hombre? Tal vez cambió de lugar. ¿De veras lo crees? No lo creo. ¿Dónde estará ese viejo buitre ahora? Hola, Josh. Ojalá tuviera un galón de whisky. ¿La bala está dentro todavía? Sí, está dentro. Siento como si me estuvieran quemando. Josh, vamos a acabar esto para que yo pueda ir a ver a un doctor que me saque la bala. Sí, descansa un rato, Kelly, y no uses ese brazo. Gus, vuelve a donde estaba Johnny y no te descuides, ¿entiendes? Jake, tú y yo vamos a ver lo que podemos hacer con esos tres muchachos. Trae el rifle. Si papá va a venir, espero que traiga algo de comer. Tengo tan vacío el estómago que una vaca entera no me lo llenaría. Pero tú no puedes comer. ¿Por qué no? ¿Estás herido? Un hombre herido no puede tomar ni agua. Estoy herido en una pierna, no en la barriga. Ah, eso no importa, ¿verdad, Joe? Claro que no, un doctor me lo dijo en Virginia City. ¿De veras? Sí, comer te mataría. Van a ver. Son unos sinvergüenzas, unos cobardes. Quitarle la comida a un hombre hambriento. Adam. ¿Qué? ¿Ves esas dos rocas pequeñas con el arbusto en medio de ellas? Sí. Hay un tipo escondido ahí. Está haciendo lo mismo todo el tiempo. Cada vez que yo tiro, él me contesta antes de que vuelva a cargar. Mira. ¿Te fijaste? Sí. Dispara otra vez. Está descuidando. ¿Le dieron? Sí, y no fuimos nosotros. No, vaya. Debe ser papá. Sí, tienes razón.
papá. Cúbrele, viene hacia acá. Espero que traiga comida. ¿Con qué viniste, eh? ¿Me traes comida, papá? Traía mi alforja, pero me dispararon y mi caballo salió corriendo. ¿Qué te pasó en la pierna? Oh, me dieron un balazo. La bala salió, pero aún así no creo que pueda caminar. Dime, ¿qué clase de comida traía? No sé, Hobson dijo algo de emparedados. Creo que los hizo del lechón asado que sobró anoche. Demonio. Ya que no los tienes ahora, ojalá hubiera enviado queso. ¿Queso? ¿Por qué? Porque no me gusta el queso. ¿Por qué no fuiste a Virginia City por el alguacil y algunos hombres? Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya no tenía el caballo. No me alegro que hayas venido. Ahora estás en el mismo aprieto que nosotros. ¿Y por qué no estarlo? Mi apellido es Cartwright también, ¿no? ¿Es grave, hijo? Creo que no. Oh, cuidado. ¿Cómo pasó? No lo sé. Estaba haciéndole disparos a los Cartwright. Y cuando vine a ver, estaba herido, pero no pudo ser uno de ellos. El tiro vino de otro ángulo. Ben Cartwright. Él debió ser. Johnny desapareció y tú estás herido. Detendré la hemorragia. ¿Por qué? ¿Es muy grave? No, es solo un rasguño, hijo. No te quedará ni la cicatriz para enseñarla a alguna chica. Dale otro trago de ese whisky. ¿Cómo está? ¿Cómo va a estar? Está herido, ¿no? No te alteres. Yo siempre pensé que quizás algún día me darían un tiro, pero pensar en eso y ver a un hijo con una bala dentro son dos cosas diferentes. Le pudieron matar. Esto no es una picada de abeja, ¿sabes, Joss? Ya lo sé, Kerly, pero no es lo mismo. Tal vez tú pienses que no, pero es exactamente igual, al menos para mí. Un viejo buitre tiene asustados a seis hombres. ¿Qué seis hombres? ¿Has olvidado algo? Johnny no está, tú y Jack están heridos. Eso solo deja tres hombres, no seis. No sé por qué ese viejo vino a meter la nariz en este asunto. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejar atrapados a sus hijos sin venir a salvarlos? Uno fue herido. ¿Crees acaso que le guste? Eso le va a poner como un león. ¿Cómo está? Se curará. ¿Viste a Ghost? Sí, Ghost está bien, pero vi otra cosa. Ben Cartwright está allá abajo con sus hijos. ¿No te lo dije? ¿No vino acompañado? No, pero tiene dos rifles y posiblemente muchas municiones. No será fácil agarrarle. Ah, yo no te he dicho que lo fuera. No importa lo que dijeras. Lo importante es hacer algo. Vamos a ver, ¿qué sugieres tú? Bien, antes que nada creo que será mejor que saques a Kelly de aquí y lo lleves a Silver City a que le vea a un doctor. Hay que sacarle la bala del hombro cuanto antes. Muy bien, ¿y qué haremos con el ganado? Veremos, ahora ese ganado no me parece tan importante. ¿Y qué piensas hacer? ¿Dejarlo todo atrás? ¿Tienes una idea mejor? Sí, que yo dé las órdenes. Entonces, ¿por qué no lo intentas, eh? Nunca debí asociarme contigo en primer lugar. Según puedo ver, te falta valor. El que un hombre no quiera que maten a sus hijos no le hace un cobarde. Por lo que a mí concierne, sí lo hace. Kerly, ¿puedes montar a caballo? Claro, y cuanto antes mejor. Bien. Entonces vámonos ya. Kerly, cuídate bien ese hombro. Así lo haré. ¿Qué haces eso, papá?
para que no me maten cuando vaya a hablar con Ben Cartwright. ¿Por qué quieres hablarle? Te hirieron a ti, tal vez hieran a Ghost. Todo parece muy tranquilo. Papá, mira. Es Josh Dayton. Tiene una bandera. No disparen, quietos. Pero papá... Cállate, Hoss. Haz lo que digo. Todavía mando en nuestra familia. ¿Cómo está Hoss? Ya es tarde para demostrar interés, ¿no? Pero te lo diré. La bala entró y salió. Se pondrá bien. A Jake le hirieron en un brazo. ¿Y qué esperabas? ¿Que nadie saliera herido? Ben, yo no creí que esto resultaría así. Es cierto. Nosotros hemos estado robando tus reses. Teniendo tú tantas, no parecía ni siquiera un robo, ¿me entiendes? Y supongo que dispararle a mis hijos no te pareció mal, ¿eh, Josh? Yo estaba lejos cuando esto pasó, te lo aseguro. ¿Quieres decir que de haberlo sabido jamás lo hubieras permitido? Yo he hecho cosas malas que me dan vergüenza, Ben. Y hoy tuve la culpa de que hirieran a Jack. Y también a uno de tus hijos. Tienes suerte que fue herido tan solo. No comprendes, Ben. Quise hablar contigo porque siento mucho todo cuanto he hecho. Y creí que tú sabrías comprender que aunque no soy rico y no soy dueño de la Ponderosa, siento lo mismo por mis muchachos que tú sientes por los tuyos. Pero ahora veo que no es así. Que solo quieres vengarte. Bien, si eso es lo que quieres... Será mejor que te metas en un agujero en la tierra y te escondas bien en él. Claro, eso es si no me tiras por la espalda cuando dé la vuelta. ¡Josh! No va a dispararte nadie por la espalda. Estoy bastante seguro aquí y tengo municiones. Si tú y tu pandilla creen que no es suficiente ya, díganlo y podemos empezar todo este asunto de nuevo. ¡No vuelvas a gritarme de esa forma! A ver, ¿seguiremos con esto o no? ¿Quieres probar tu suerte otra vez? Ven, esta vez soy sincero. Todo el ganado de la tierra no vale lo que un muchacho. Eso es lo que vine a decirte. Vaya. Ambos pensamos eso, pero aún así... estamos peleando igual que dos lobos salvajes. No, creo que nos parecemos a un par de osas con sus cachorros, ¿ves? Sí. ¿Nunca has tratado de quitarle un cachorro a una osa? ¿Quién, yo? No soy muy listo para eso. Y yo también. Entonces, ¿por qué peleamos uno contra el otro? No lo sé, Josh. Ben, estoy solo con mis muchachos. Creo que podemos hacer una camilla y ayudarte a llevar a Hoss a la Ponderosa. Luego les ayudaremos a recoger el ganado que robamos. Entonces, nos puedes llevar a Virginia City a ver al alguacil. Bien, vámonos ya de aquí. Hubiera preferido que el herido fuera yo. No pesa tanto como vos. Yo también. Hobson, me estoy muriendo de hambre. Eso es todo lo que me pasa. Es quizá la tele gallina. Y en eso me dará para empezar. Luego puedes prepararme algo más. ¿Es una broma? Creo que no.
Son tres gallinas. Jenhoff, sí, pero no es suficiente. Será mejor que prepares algo más. Los Tatum se quedarán a comer y deben tener hambre. Ha sido un día atareado. Muy bien. Muy bien. Supongo que querrás irte enseguida a llevar a Jack a ver a un doctor, ¿no? Cuanto antes mejor. Sí. Es un viaje largo. Hice que te ensillaran unos caballos. Eres muy bueno, Ben. Tan pronto vaya a ver al alguacil, le enviaré a alguien a devolvértelos. Creo que nosotros nos quedaremos allá algún tiempo. Bueno, quizás no. Lo que hiciste no es tan grave. Aún así lo hice. Claro, pero no vendiste las reses como proyectabas. Nos las devolviste todas, George. No quiero ningún favor. No voy a hacerte ninguno, excepto prestarte los caballos. Sí, supongo que uno de tus muchachos irá con nosotros para asegurarse de que veamos al alguacil y traerse los caballos. ¿Por qué? Yo confío en ti. Ven. Cuando ya todo esté arreglado con la ley, espero poder ser tu amigo otra vez. Lo digo de veras. Bueno, vamos. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Te vas a quedar ahí de pie hasta que se te acabe de infectar el brazo? Si no han olvidado cómo montar a caballo, ¡lárguense ya! ¡O les voy a dar una paliza a los dos! ¡Vaya cachorros de lobo! Criar hijos no es fácil, Ben. No, ya lo creo que no, Josh. Claro que tiene algo bueno. Un hombre puede tomar las cosas con calma cuando sus hijos han crecido y pueden encargarse de todo. This has been a color presentation of the NBC Television Network.